La pesca artesanal es una de las formas más difíciles para ganarse la vida, pero en Mazachapa son muchos los que se dedican a esta labor. Utilizan varios métodos de pesca en jornadas de 5 a 9 horas en las aguas del Pacífico. El pescador, cuando va de día para salir en la noche, digamos, por ejemplo, se van a las 5 de la tarde para salir al día siguiente a las 5, 7, 8 de la mañana. Esa es toda la noche de pescado, o sea, que van a pescar y incluso algunas veces van de, lo podemos decir, de balde, porque ahorita salieron palmados. En este día la faena no ha dejado buenos resultados, aunque con lo que se sacó, cada pescador llevará a su casa el sustento del día. Ya salió poco. ¿Qué se debe? ¿Qué salió? El cambio de la luna o el movimiento del mar. ¿Cuáles son las especies que han salido? Pargo rojo, sale charbaca, guacamayo. Algunas sacan, otras no sacan. Cuando no sacan, hay veces se llevan hasta 15 días, hasta un mes, que no se saca nada. Más que ni para la comida, hay veces. ¿A qué se debe que hay días como estos que sale poco? Se debe a que hay veces la corriente no deja pescar. Digamos que la corriente se resea y no deja que la carnada baje hasta abajo, donde anda el pescado. Don Freddy trabajó por muchos años como pescador. Ahora tiene sus propias lanchas, acopio y hasta un restaurante. Yo fui pescador de la edad de 15 años y hasta 30 años, como unos 20 años más o menos fue lo que anduve pescando yo, y es bien dura porque uno pasa muchos peligros, muchas dificultades. Incluso a mí me agarró una vez el huracán Mitch. Y cuando uno se topa con esas tormentas, con esos malos tiempos, pues ahí está, como dicen, solamente Dios es el que le puede ayudar a uno. Agradecen el aporte que hace el gobierno en el subsidio del combustible. De no contar con él, no podrían pescar, porque la inversión en cada jornada de pesca es bastante alta. Por ejemplo, nos dan un porcentaje por cada mes, por cada panga. Aún aquí a veces uno no produce, pero el gobierno le da a uno el combustible, y esa es una ayuda que hemos obtenido, pues, por parte del gobierno, de que nos regala la exoneración. El pargo rojo de gran tamaño es exportado. Otras especies son ofrecidas a menor precio en el mercado local. Héctor Calero, TV Noticias.